electorado, qué semana tan emocionante hemos tenido, ¿verdad? No alcanzan las bolsas de palomitas para atestiguar el show de la justicia a ambos lados de la frontera, empezando en Estados Unidos con el juicio a Genaro García Luna, el superpolicía de Fox y Calderón. Y empezamos con los momentos estelares del sistema judicial mexicano al preguntar, ¿por qué está juzgando el intachable tío Sam a un malandro de los exprecisos usando como testigos a otros malandros y exsocios? ¿Será que siguen siendo intocables en México? Ups. En España también se están vendiendo bien las palomitas, con los autoexiliados Calderón y Peña, mientras Vicente, el silente Fox, prepara maletas para alcanzarlos y seguir gozando de la tal impunidad, a la que tratamos de acabar cuando exigimos juicio a los expresidentes, sí. Tiernos, los gringos se dedican a juzgar los sexenios panistas. Y acá, el drama fejerriano de la inacción voluntaria de Gertz Manero nos obsequia otro gran momento. La carta de AMLO con lista de relevos. Lo malo de este show es que es fake, cuando quisiéramos que fuera true. El show de la justicia es siempre irónico, trágico y patriarcal. Momentazo el del sistema judicial en el caso de la saxofonista y sobreviviente de feminicidio Elena Ríos de Oaxaca. Mientras el juez ejerce violencia institucional y se colude con el agresor, el procurador y el gobernador lloran y lloran y se lavan sus manitas. ¿Y la Suprema Corte? ¿Y el Consejo de la Judicatura Federal? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a la ministra! Pues es la misma titular, ex oficio, sí, la flamante y primera ministra presidenta Norma Piña. Exigimos que ella contraste dando un buen momentazo atendiendo la agenda feminista que la llevó a tal posición. Necesitamos este y otros grandes momentos de justicia para las mujeres en los altos tribunales colegiados y unitarios con los machos bien solidarios a los juzgados locales. Elena no grafiteó sus amadas paredes. Elena denunció. Elena confió en el sistema. Patriarcado, justicia para Elena. Y es que con todo y que hemos vencido al fraude electoral en nuestro país para una nueva etapa histórica, el patriarcado sigue tan campante y se cuelan estos fraudes en la 4T. Mucho ojo acá y repudio total al sistema perjudicial. Chaito.